Muy buenos días. Bueno, esto ya es una auténtica tomadura de pelo por parte de Telecinco. Ya no solo de Sálvame, sino también de otros programas de la cadena, como Ya es mediodía, con Sonsoles Sonia. El caso es que tienen que promocionar a un chaval, novio o exnovio, vaya usted a saber cómo denominarlo, de Chabrita. Un tal Omar, un concursante de Gran Hermano VIP, que bueno, pues tiene a bien tener actitudes machistas. La última en un concierto donde a un fan he hecho actitudes machistas y violentas, porque en un concierto a un fan parece ser que no sé si le diría algo o no sé, pero vamos, pareció totalmente que le daba un manotazo, le daba un golpe más fuerte de lo normal. Este señor que ha tenido actitudes, esas sí que han sido machistas en la casa de Gran Hermano VIP, con actitudes, con vocabulario grueso. Y sin embargo, claro, como era el novio o la pareja de Chavalita, pues oye, ole, venga, a darle bombo y platillo. Ahí todo el mundo callado, ¿eh? Jorge Javier Vázquez, todo el mundo calladito la boca. Eso sí, luego te ponen muy bonito los de 12 meses, 12 causas. ¿Pero para qué? ¿Qué 12 meses y 12 causas si luego tenéis a un tipo con esas actitudes violentas y machistas dentro de vuestros programas? Qué hipocresía y qué doble vara de medir que tenéis. Qué amoralidad, señores de Telecinco. En fin, buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.